Contacto es con Eduardo Menem, ex senador por la provincia de La Rioja, presidente alterno del Senado, hermano de Carlos Saúl Menem, quien fuera presidente de la Nación en dos oportunidades. Larguísima trayectoria. Eduardo, gracias por atendernos. Lo saluda Sergio Eiben desde San Juan. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Teníamos muchas ganas de charlar con usted porque vimos que había hecho declaraciones en algunos medios de la capital federal. Y Eduardo, desde que comenzó la etapa del kirchnerismo, se puso siempre a los 90, a la década del 90, como lo que no se debía hacer, como la década nefasta. Bueno, ahora estamos viviendo esta crisis pospaso. Y vemos que han apelado al gobernador de Tucumán, Juan Mansur, que dicen que es mucho más parecido a Carlos Menem que a Néstor Kirchner. ¿Cómo lo ve usted a esto? No. Ya veo qué opina. Bueno, esa es una ocurrencia que tuvo primero Jorge Sis, que lo calificó de menencito, sí. A Mansur. Bueno, porque tiene cierto carisma, ciertas inquietudes, pero yo creo que son muy distintos, ¿no? Son muy distintos, son épocas distintas que se vivieron. Ahora, lo que usted me dice del kirchnerismo, efectivamente, no solo el kirchnerismo, sino la alianza también, trataron de demonizar el gobierno de Carlos Menem porque sí. No se querían hacer responsable del propio fracaso de ellos, ¿no? El fracaso de la alianza. Nosotros, el gobierno de Carlos Menem estuvo entre dos gobiernos que no terminaron. El de Raúl Alfonsín, que terminó 6 meses antes porque la situación se había vuelto inmanejable, saqueo, hiperinflación del 5000%, y la alianza, el gobierno de la alianza que terminó de los 2 años, porque fue una alianza para ganar una elección, pero no para gobernar. No tenía nada que ver los integrantes de la alianza desde el punto de vista ideológico. Punto tal que usted recordará que al año y pico renunció el vicepresidente Álvarez, argumentando un pretexto que, claro, cuando no le quedó... Ellos no estaban de acuerdo ideológicamente con De la Rúa. Y bueno, después quedó demostrado que él renunció por eso, no porque, como decía, que por los sobornos del Senado, es un pretexto. Lo que pasa es que nunca estuvieron de acuerdo desde el punto de vista ideológico, porque usted recordará que De la Rúa sube al gobierno y hace su campaña defendiendo la convertibilidad. ¿Por qué defendía el 1-1? Bueno, porque había permitido superar la hiperinflación, había permitido sortear todas las crisis que se nos habían presentado, las tequilas, el sudeste asiático, Brasil, sí. Rusia, porque el país había crecido en esa década un 48% el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno per cápita había crecido el 31%, el más alto de la región. El tercero más alto de la historia, porque la pobreza había disminuido del 47% que había dejado el gobierno anterior al 26%, que es la más baja desde que recuperamos la democracia, ¿no? Y bueno, todo el crecimiento, las obras públicas, las relaciones exteriores. Ahora que está en juego este tema de la hidrovía, usted recordará, en el 95 es cuando se privatiza la concesión de la hidrovía y permitió duplicar el calado de la profundidad para que puedan entrar barcos cerealeros, y así se convirtió en Rosario, junto con la privatización de los puertos y de los silos, se convirtió en el polo cerealero más grande del país, uno de los más grandes del mundo. El 80% de la población y la producción cerealera, también la de automóviles, sale por la hidrovía, ¿no? Que ahora la ha vuelto a estatizar y voy a saber qué es lo que harán con eso, ¿no? Perdón, Eduardo, le hago una consulta.
¿Usted cree que ahora hay un reconocimiento o una valoración diferente a las ideas de los 90 ante la crisis del gobierno de Fernández? Vea, las ideas del 90 tuvieron que ver con el tiempo que se vivía, porque Carlos Menem comprendió cuando él asumió y al poco tiempo se acordaban que el muro de Berlín, hay una gran transformación en el mundo. Entonces, como de él le intuyó lo que se venía, hizo las reformas del Estado, las reformas económicas que había que hacer en ese momento, ¿no? Y que trajeron las mejoras que todos saben en materia de superávit energético. Tuvimos por primera vez superávit energético, pudimos exportar gas desde otros países, la energía eléctrica no solo era suficiente, terminando con los cortes que había anteriormente, sino que además hubo también superávit, bajó el precio. O sea que hubo un cambio fundamental. Ahora, no sé en la situación que estaba el país como consecuencia del desastroso gobierno del kirchnerismo y del macrismo que no supo enderezar esa situación. El pecado capital del macrismo fue no decir la herencia que recibía. Claro. ¿No? Y se tuvo que hacer cargo de todo. No hizo un inventario, digamos, de lo que recibía, ¿no? Yo me acuerdo, yo escribí un artículo que me lo publicó Infobae, diciendo que cuando asumió Macri, por ahí a fines de diciembre, cuando asumió, en el 2015, yo escribí un artículo diciendo que tenía que hacer un inventario, un balance de cómo recibió el país, porque si no después le iban a echar la culpa a él de todo lo que recibió. Bueno, no solo no lo hizo, sino que, bueno, su gestión no fue buena, no tuvo los colaboradores que necesitaba poner. Eduardo, Milei, que es el gran fenómeno por el momento, dice que el mejor ministro de Economía de los últimos 60 años ha sido Domingo Cavallo y el mejor presidente fue Carlos Menem. Usted, desde el punto de vista personal, ¿lo votaría a Javier Milei? Yo siempre voté peronista, no kirchnerista, por supuesto, ¿no? Yo creo que el peronismo ha sido colonizado, está siendo destruido por el kirchnerismo desde hace rato, al punto tal que no quieren llevar el nombre de peronismo, justicialismo, ellos han venido usando otros nombres. Exactamente. Yo, por supuesto, estoy totalmente contrario a la idea del gobierno actual. Y bueno, yo veo que Milei lo que hace es introducir un factor de otra forma de ver la política, ¿no? Viene haciendo, digamos, un ataque a la casta política, como le llama él, pero lo que destaca son los resultados del gobierno del presidente Menem, que permitió, un gran desarrollo, que no lo quieren reconocer, lo han demonizado. Los propios Kirchner lo reconocieron en su momento. Ustedes recordarán el famoso discurso de Néstor Kirchner allá en Santa Cruz, diciendo que Carlos Menem había sido el mejor presidente de Argentina. De la historia, sí. Cristina Kirchner en la convención constituyente defendió el modelo del presidente Menem en uno de sus discursos. O sea que lo demás es hipocresía, es pura hipocresía. Tratan de menoscabar lo que se hizo en esa época, porque ellos están en la posición totalmente contraria. Eduardo, ¿y usted al presidente cómo lo ve en la actualidad? Al presidente lo han devaluado. Devaluado la propia vicepresidenta, porque tenemos que ver cómo se hizo la fórmula presidencial, ¿no? La vicepresidenta elige al presidente y lo comunica al candidato a presidente y lo comunica por un Twitter. O sea que de ahí, conociendo a los personajes, conociendo la personalidad de ella, y cómo llega al poder Fernández, indudablemente iba a haber un avance, como se vino gestando y se produjo. Esto que hizo al último Cristina Fernández de querer vaciar el gobierno de Fernández,
eso significó una maniobra artera. Sí, una maniobra artera, porque que el propio ministro del Interior le renuncie, claro, junto con las otras renuncias de todo el sector cristinista, y lanzar a esta diputada Vallejo a insultar al presidente de una forma más grosera y baja, con una bajeza que no sirvió ni por parte de la oposición, lo criticaron, sí, bueno, lo critican hacia el presidente. Entonces, todo eso tendió a hacer aún más el gobierno del presidente Fernández, que quedó devaluado. Bueno, claro, a él prácticamente le regalaron la presidencia y bueno, está sufriendo los efectos de la forma en que ha sido postulado. ¿Y Alberto Fernández tiene salida, Eduardo, o es rehén de esta situación y no tiene ningún tipo de salida? Hoy es rehén de esta situación, hoy es rehén, porque no tiene de perder. Ahora, si él en esta crisis que pasó, esa era la gran oportunidad que tenía de decir, no, el presidente soy yo mantengo, no voy a hacer los cambios que me pidan, sino los cambios que yo quiera. Vea usted si a un presidente le van a imponer, nuestro país es presidencialista. Sí. El presidente tiene todas las facultades como para imponer su autoridad. Uh-huh. Lo que pasa es que ha venido perdiendo autoridad en el mismo momento que fue elegido, en la forma que fue elegido. Pero tenía la oportunidad. El presidente es como dicen vulgarmente, tiene la lápiz. Por supuesto que le iba a costar, pero no iba a quedar devaluado como ha quedado hasta ahora, ¿no? Impuesto un ministro que le renuncia, como una forma de vaciarlo de poder, como fue el ministro del Interior. Yo digo, ¿cómo van a compartir el gobierno ahora? ¿No? A Cafiero, muy amigo del presidente, que lo tenía en este gabinete, lo manda como premio consuelo a Relaciones Exteriores, donde ya había un ministro que realmente no tenía... Dejaba bastante que desear. Las relaciones exteriores del país son muy importantes. Este gobierno, el cristianismo, lo ha devaluado. Ahora, si usted me permite, Eduardo, yo le digo una cosa. Muchos senadores... Uh-huh. Y gobernadores peronistas dicen que Cristina tiene de rehén al peronismo, pero a la hora de votar, votan lo que vota Cristina. Digo, no solo el presidente, nadie se le planta a Cristina diciéndole nada distinto a lo que ella quiere. Y bueno, eso hay que preguntarle. Yo cuando estuve en el Senado con ella, la frené todas las veces que tenía que frenarlo, porque ella actuaba con ese impulso, queriéndose llevar todo por delante, ¿no? Sí, así es. Se ve la versión taquiásica de las sesiones del Senado, ¿no? Del 2003 al 2005, sí. Y antes también, se va a dar cuenta de que, bueno, se le sometían muchos, pero yo nunca me le sometí. La actitud de los que se le someten porque les tienen miedo, eso es porque... realmente no es muy digna, ¿no? No es muy digna. Está bien, hay algunos que pueden participar en su política y está bien que la sigan. Yo estoy seguro que muchos la siguen por miedo, porque por conveniencia, y esto le está haciendo mucho daño al país. A este momento en que hemos llegado, que no tenemos una posición internacional sólida, donde no vamos a tener un peso de inversión porque no hay seguridad jurídica, no hay confianza en el país. La política exterior está cegada hacia países que no son, digamos, los que pueden servir de ejemplo. Bueno, esta situación, 50% de pobreza, 50% de inflación, sin radicaciones, sin inversiones, no vamos a conseguir sacar al país de este estancamiento. Aquí lo importante es que haya inversiones que creen fuentes de trabajo, ¿no? Así es. Y terminemos con esto de tener rehenes, con los planes sociales, con los subsidios. Eduardo, la oposición dice que si Cristina pierde el quórum en el Senado de la Nación, cambia el país, se pasa a otro país más tranquilo. ¿Es así? Yo no creo tanto de que cambie el país. Lo que sí sería importante que no tenga el quórum para no imponer las locuras que ha venido imponiendo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Haciendo su voluntad, su capricho. Fíjese, por ejemplo,
tiene mucha importancia en el tema de los acuerdos, de la y la sanción de las leyes. Ella hizo sancionar una reforma judicial que es vergonzosa. ¿Y cómo sería vergonzosa que ni los diputados se animan a aprobarla? Bueno, no tienen tampoco los votos, ¿no? Les faltan pocos votos para tener, digamos, la mayoría para sancionar esa ley, pero ojalá no lo consiga, porque le va a causar más daño del que le viene causando todavía al Poder Judicial. Así es. O sea que es importante que pierda, digamos, la mayoría que tenga en el Senado. Es importante para la República, es importante para la democracia. No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de lo que es bueno o malo para la República. Tenemos que volver al equilibrio de los poderes. El Congreso tiene que hacerse valer también, tiene que modificar esta reglamentación que hizo la señora de Quina de los decretos de necesidad y urgencia, que son una vergüenza. Sí. Es más fácil sancionar, convalidar un decreto de necesidad y urgencia que una ley, por la reglamentación que se hizo. Tiene que modificar la composición del código del Consejo de la Magistratura, que también lo reformó a esta señora cuando lo hizo Jean Franco, cuando era senadora y era esposa del presidente. Uh-huh. O sea, el Congreso tiene que volver a funcionar como corresponde, tiene que funcionar bien las comisiones. Ahora fíjese lo que está pasando. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que se vuelve a la presencialidad. Sí. Y la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, dice que va a continuar con las sesiones virtuales. Las sesiones virtuales son una vergüenza. Podrían haber servido en algún momento del pico de la epidemia, pero no se ponen de acuerdo. Podrían haber otras soluciones, recintos más amplios, para sesiones. Bueno, ahora se puede ir a la cancha de fútbol, ¿no? Pero no se va a poder ir al Senado porque va a seguir sesionando virtualmente. Es realmente una vergüenza. Así es. Eduardo Menem, ex senador de la Nación, político argentino de larga y fructífera trayectoria. Muchas gracias por este contacto. Ha sido un gusto. Gracias, un gusto. Gracias, doctor Mena. Gracias. Imperdible la noche.